22 de abril de este 2014. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Cuida Santander es tuya. Hoy, acompañados por la directora de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander, Belén Domínguez. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, muy bien. Mucho tiempo que no nos veíamos aquí. Mucho, sí, sí, encantada de estar nuevamente contigo. Y de hecho, Belén, son muchísimos los temas que tenemos a tratar, sobre todo tema de obras, redes de abastecimiento, sustituciones, así que vamos a ponernos manos a la obra, nunca mejor dicho, y nos vamos hasta la zona de La Maruca, y es que aquí vamos a hablar de obras de saneamiento de esta zona. Cuéntanos, para que se pongan un poco al día los de casa. Bueno, pues en La Maruca, concretamente en el aparcamiento de La Maruca, estamos haciendo una obra que consiste en la ejecución de un tanque de tormenta asociado a una nueva estación de bombeo para las aguas residuales. En La Maruca había un problema, bueno, ya sabéis, ya lo hemos contado más veces, que la red de alcantarillado del municipio es unitaria y, por lo tanto, en momentos de mucha lluvia, las redes van muy cargadas, fundamentalmente con agua de lluvia. Eso hacía que cuando había tormentas intensas en la zona de La Maruca se produjeran desbordamientos porque la estación de bombeo existente, bueno, pues se quedaba con una capacidad reducida. Entonces lo que estamos haciendo es renovar esa estación de bombeo, ampliar su capacidad, pero además la estamos haciendo asociada a un tanque de tormentas de tal manera que con 300 metros cúbicos de retención que tenemos en el tanque, todo el arrastre de esas primeras gotas de agua, que es la que van más contaminadas, queda almacenado en el tanque de tormentas y luego ya el agua muy diluida es la que vamos trasegando con la estación de bombeo hasta la depuradora. Estas obras en concreto tienen un plazo de ejecución de unos 8 meses aproximadamente. ¿Qué ritmo llevan? Las obras avanzan a buen ritmo, lo que pasa que es una zona que al principio no habíamos encontrado mucha roca, pero va empezando a aparecer la roca. El tanque de tormentas está muy avanzado y ahora estamos comenzando a hacer las obras de la nueva impulsión. Este tanque de tormentas y la estación de bombeo van asociadas a la renovación de toda la impulsión con una tubería de fundición dúctil de 250 milímetros de diámetro y son más de 400 metros lineales de tubería que va por esas calles de La Maruca, ya sabéis dónde están las olas y otros restaurantes de la zona típicos, estrechas y bueno, es una obra un poco complicada desde el punto de vista de afección, ¿no? a esas zonas de hostelería. Además está construyendo un colector, a ver si lo digo bien, colector de gravedad. Exactamente. ¿En qué consiste esto del colector de gravedad? El colector es porque la estación, la que ahora está en funcionamiento, la antigua y la nueva, están separadas unos 130 metros, de tal manera que antes las aguas residuales llegaban a esa estación de bombeo y ahora lo tenemos que llevar todo al nuevo tanque de tormentas. Entonces, ese colector, ese tramo de 130 metros es el que estamos realizando con un tubo de 400 milímetros de PVC. Se construye una nueva estación de bombeo, esta vez con dos bombas. ¿Cuáles son las principales características? Pues las características es que las bombas más o menos son de unos 30 litros por segundo, capacidad de trasegar. Tenemos dos bombas, una más uno, es decir, que funcionarán alternativamente, pero en momentos de mucha lluvia se pueden poner las dos en funcionamiento. Y como decía, pues intentar que en esos momentos de mucha lluvia no suframos los desbordamientos que se venían sufriendo en esa zona. La obra, aunque es, bueno, estaba, el proyecto salió por 12 meses de plazo. La licitación redujo ese plazo a 8 meses y aún así, bueno, intentaremos que lo antes posible, a ver si puede ser en julio, las obras estuviesen acabadas, aunque el plazo es hasta septiembre. ¿Estas en concreto son obras muy molestas para los vecinos? No, porque son un poco, afectan eso a toda la zona de hostelería de la zona de La Maruca, pero no a vecinos en sí, porque se están haciendo, se ejecuta el 100% en el aparcamiento de La Maruca. Con lo cual, entonces, ahora que todavía no es verano, todavía no hay mucho trasiego y no hay mucho espacio y no hay problemas de aparcamiento, como cuando ya es época de playas, ahora mismo la afección es muy pequeña. Imagino que también precisamente este plazo de ejecución se haya empezado para no ser tan molesto en verano, precisamente. Sí, la verdad que la intención era poder acabar antes del verano, lo que pasa que, bueno, luego en función de la climatología, de la roca que estamos encontrando y demás, pues no siempre los plazos se puede ir tan rápido como nos gustaría. Belén, seguimos hablando de más obras, dejamos a un lado La Maruca. Vamos a hablar de la red de abastecimiento en las calles Nazarín, La Unión y Gamazo. Vamos a ir una por una, pero en a rasgos generales, ¿qué problemas presentaban? Bueno, pues mira, en todas esas calles, en tanto, o sea, subiendo, digamos, desde el Frente Marítimo, subiríamos por Gamazo, seguiríamos por la calle La Unión, cruzamos Reina Victoria, subimos por Nazarín y luego también se va a actuar sobre todo a la calle Marqués de Santillana, que sería un ramal que sale hacia el este. Básicamente la red actual de abastecimiento está compuesta por mezcla de tuberías antiguas en general, que son de fibrocemento o uralita, como se solía conocer, y de hierro fundido.
unas por su antigüedad y por la tipología rompen y eso produce cortes, molestias, la reparación, y luego las de hierro fundido, además de que también son antiguas, lo que suelen generar es unas, a lo largo de los años, incrustaciones que van haciendo reducir la sección de tal manera que en momentos de mucha demanda puede haber problemas de caudal que llega a esos edificios. Entonces lo que se pretende es dotar con unas nuevas redes que, además de que los materiales son los que actualmente se colocan, que es la fundición dúctil, además sea de unos diámetros suficientes para las viviendas existentes y también para los futuros usos de toda esa zona. En todas estas calles, generalmente el problema, como señalas, es materiales antiguos o que se quedan ya en desuso. Vamos a ir calle por calle, exactamente la calle Nazarín. Pues mira, la calle Nazarín, desde su intersección con Canalejas hasta la zona que hay unas escaleras peatonales, se va a cambiar toda la red de abastecimiento por una nueva conducción de 200 milímetros de fundición dúctil. Además, a la par que hacemos toda la renovación de la red de abastecimiento, se renuevan también todas las acometidas domiciliarias hasta la válvula de corte. De tal manera que creo que hay ahí entre unas 10 o 12 acometidas domiciliarias, que todas esas edificaciones que ahora mismo tienen unas acometidas antiguas van a ver beneficiada en ese aspecto también la calidad del servicio, ¿no? Paralelamente, aunque la calle Nazarín es una calle muy estrecha, de sentido único hacia arriba, como sabéis, y que en algunas zonas no tiene ni acera, lo que sí se va a hacer es de bordillo a bordillo y por la afección de la zanja renovar toda la calle y poner todo el aglomerado nuevo, una vez que se terminen las obras, de tal manera que fresaremos la calzada y se echará toda una capa de rodadura nueva para que no haya esas zonas de parches, colores y de demás veces que se han ido haciendo reparaciones. Y en cuanto al tramo de la calle Don Daniel y la avenida Reina Victoria. Luego seguimos bajando, pasamos por esa zona peatonal, cruzamos la calle Don Daniel y cruzamos Reina Victoria. La idea es continuar, venimos bajando desde Canalejas en línea recta y seguimos con esa tubería de 200 milímetros de fundición dúctil. Y lo mismo, toda la zona de las escaleras se va a reformar, puesto que ahí afectamos bastante porque tenemos que picarlas, meter la tubería. Y luego todos los aglomerados de cruce de las calles, bueno, pues se van a hacer con la anchura suficiente para que los tramos pues no se vean muy afectados con parches de aglomerado. Belén, una duda, cuando hablamos de nudos, se van a poner nudos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué cuando es esto nos nudos? Referimos a todos los puntos donde partimos de una tubería y hay una T u otra pieza de tal manera que se desdobla en varias tuberías. Por ejemplo, cuando bajamos por la calle Nazarín y salimos hacia la calle Márquez de Santillana, ahí hay un nudo, de tal manera que tenemos una tubería que continúa hacia abajo para atravesar la calle Don Daniel, pero también va hacia Marqués de Santillana. Luego, a lo largo de todo el recorrido, también vamos a tener una serie de válvulas de corte para tener sectorizadas las zonas, de tal manera que ante cualquier problema podamos actuar solo por tramos. Y también en las zonas altas, por ejemplo, en el punto de conexión con Canalejas, que es una zona muy alta, hay que colocar una ventosa, porque en las zonas altas se acumula aire en las conducciones y eso a veces también da problemas, de tal manera que la ventosa simplemente es un... En los puntos elevados son válvulas que lo que hacen es que salga ese aire hacia afuera. Belén, y continuamos en la calle de la Unión, donde, bueno, como están viendo todos los de casas, en general son problemas que pueden producir fugas, roturas, debido a los materiales antiguos. Eso en esta calle concreta seguimos sustituyendo la tubería. Eso es, seguimos sustituyendo la tubería. En esta calle la vamos a poner ahora mismo hay una tubería que discurre por ambas márgenes de 100 y vamos a ponerla una solo por una margen de 200 milímetros. Además, en la calle, al principio de esta calle, que tenemos una... Bueno, vamos a afectar a la calzada y a las aceras. A la hora de reponer, se van a reponer tanto la calzada como en este caso las aceras, que son de una anchura apreciable, y las vamos a dejar nuevas. Seguimos bajando y saldríamos hacia la zona del Palacio de Festivales, donde en esa zona hay varias acometidas domiciliarias que también se renuevan. En esa zona, lo que decíamos antes, ¿no? Va a haber un nudo. Y seguimos bajando hacia Gamazo con la tubería de 200, pero en ese nudo salimos con una tubería de 100. Metemos un nuevo tubo de 100 y renovamos las acometidas domiciliarias. Y además, bueno, en esa zona, como está de adoquín y es una zona relativamente nueva, únicamente se va a reponer el adoquín existente. Y luego ya bajaríamos por Gamazo con la misma tubería. Y en esta parte, en la zona, digamos, del aparcamiento del Palacio de Festivales, también se procedería a la renovación de pavimentos y de firmes. Y llegaríamos así a la calle Márquez de Santillana. Exactamente. Entonces, que también se sustituye. También. Entonces, lo que decíamos antes, digamos que bajamos desde Canalejas hasta el Frente Marítimo,
más o menos en línea recta, pero en la zona de cruce con Marqués de Santillana vamos a renovar toda la red. En la red de Marqués de Santillana también es una mezcla entre fibrocemento y hierro fundido y tiene el mismo problema que estas. Por lo tanto, se va a meter también una nueva tubería de fundición de 200 y también se renuevan las acometidas domiciliarias. Y además se va a aprovechar para renovar las aceras. Y no solo renovarlas, sino intentar que tengan... Ahora mismo es una calle muy complicada, conviven edificios muy antiguos con edificios nuevos, no hay un perfil de fachada recto, sino que hay retranqueos, hay accesos a aparcamientos. Uh-huh. Entonces, dentro de la geometría existente, porque el perfil de la calle no lo podemos cambiar, los edificios claro. están donde están, sí vamos a intentar equilibrar de tal manera que esas zonas de sobreancho de aceras y esas zonas que casi no tienen acera, repartirlo, para que en ambas márgenes tengamos unas aceras suficientes. Lenguín, es una tubería que va unida en toda su longitud. ¿Y cuántos kilómetros aproximadamente? Pues viene a ser, yo creo que son unos 300 metros. 300 metros. Bueno, pueden ser un poco más, sumando ahí también todas las acometidas domiciliarias. ¿Y esta obra en concreto, aproximadamente, qué plazo de ejecución tiene? Esta obra Porque en concreto, irá por tramos, me imagino. Sí, hemos empezado por la calle Nazarín, luego vamos a empezar por Marqués de Santillana y también, como se están haciendo tantas obras en Gamazo, hemos dejado eso para el último para ver si el resto de obras que están en todo el frente marítimo va terminando. El plazo es de 5 meses, aunque intentaremos también agilizarlo lo antes posible para intentar que en verano estén finalizadas las obras. Va a bastante buen ritmo, luego lo que puede llevar igual más tiempo es todo el tema de pavimentaciones y aceras, y bueno, es una obra, la verdad, que de una gran envergadura, muchísimos metros de tubería de fundición, muchísimas reposiciones de servicios afectados, acometidas domiciliarias, válvulas, etcétera, que suponen más de 600.000 euros en inversión. Mejoras para los vecinos de todas esas zonas. Al final, tanto la de la Maruca que hemos hablado antes, como estas obras, como otras que venimos haciendo en barrios, lo que supone es estar en una mejora constante de las infraestructuras hidráulicas de los barrios del municipio, ¿no? Es un poco de lo que hecho, se seguimos hablando de obras, y es que ayer lunes 21 yo comienzo otra mejora de redes de abastecimiento en la calle Torre de Cobo. En la calle Cobo de la Torre hemos empezado a hacer una renovación también de la red de abastecimiento. Aquí teníamos el mismo problema, tuberías muy antiguas, tuberías de hierro fundido con una sección ya muy mermada. En este caso, además, una tubería con un diámetro pequeño, que es de 80 milímetros, que ahora puede estar en 50 o menos incluso. ¿Esto qué hace? Pues que en esta zona, que además se abastece de la tubería de fundición que discurre por la calle Alta es de las pocas zonas de Santander donde el abastecimiento se hace directamente desde el depósito de cabecera, desde el Tojo. O sea, no es parte de ninguno de los depósitos que tenemos en la ciudad. Con lo cual, recorre más de 10 kilómetros en red. Aunque hay mucha diferencia de cota entre el Tojo y aquí, se van habiendo muchas pérdidas de carga y estas tuberías antiguas hacen que entre la reducción de la sección y los distintos codos y demás, las pérdidas de carga sean mayores. Entonces, en momentos de mucha demanda, en los momentos punta del día, pues se pueden tener problemas de presión y problemas de caudal. ¿Cómo lo queremos resolver? Pues renovando la tubería. Entonces vamos a meter otra vez fundición dúctil, que es lo que ponemos siempre. En este caso aumentamos además el diámetro, pasamos a un diámetro de 100 milímetros y renovamos ambas márgenes. La tubería va por dos, o sea, llega de la calle Alta hacia Cobo de la Torre y se desdobla en las dos aceras y renovamos los dos tramos bajo acera, más o menos unos 130 metros lineales. Son muchas ya las obras también de redes de abastecimiento que habéis terminado, como por ejemplo, hablaremos ahora de los Castaños, Ricardo León, los Ciruelos, pero Belén, ¿existen otros puntos de la ciudad en los que todavía haya muchas tuberías antiguas? Sí, a ver, la ciudad, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Cuando hemos hecho especiales del agua y demás, al final en la ciudad de Santander tenemos 350 kilómetros aproximadamente de redes de abastecimiento y 250 de redes de alcantarillado. Entonces, por mucho empeño que pongamos en la renovación de esas redes, es muy costoso, pues ya hemos dicho la inversión del proyecto de Nazarín y el resto de calles. Vamos renovando a una velocidad, yo creo, muy alta y con un ritmo muy bueno, pero las redes son muy grandes. Entonces, vamos dando esas mejoras, pero todavía quedan muchas zonas con tuberías de hierro fundido y tuberías de fibrocemento que digamos que son las que tenemos priorizadas para poder renovar. ¿Y generalmente son obras que reclaman por parte de los vecinos o por parte del ayuntamiento vais viendo los puntos estratégicos? Sí, el ayuntamiento, desde el ayuntamiento y con el servicio de aguas, con la empresa concesionaria, con la cual ya tenemos planteadas cuál va a ser la renovación de estas redes, pero luego los vecinos sí es cierto que demandan, sobre todo cuando se producen las roturas.
realmente los vecinos que están satisfechos con la calidad y la cantidad de agua que llega a las viviendas, que tenemos que decir que en Santander es muy satisfactoria, tenemos un agua magnífica. Sí que es cierto que en las zonas de donde tenemos fibrocemento y rompe, además el fibrocemento tiene una cosa que es que una vez que rompe, el vaciar y el llenar, esos cambios de presiones en la red hace que probablemente durante los días siguientes se produzca después alguna otra rotura. Eso nos ha pasado alguna vez en la calle Castilla y en otros sitios. Es decir, tenemos una rotura y esa rotura va a generar que muchas veces al siguiente y al siguiente día tengamos otras dos en puntos muy cercanos. Entonces, en esos momentos, los vecinos sí que demandan, ¿no? Claro. Que se renueven las redes. Cuando son redes también antiguas, pero que no dan ningún problema, pues los vecinos se olvidan porque el servicio es bueno. Entonces, nosotros tenemos, por tipologías de materiales y por antigüedad, cómo ir haciendo la renovación, pero luego también tenemos un listado de zonas donde se producen las mayores roturas, que son donde vamos actuando. Como es en el caso, por ejemplo, de las calles de la calle La Unión y de la calle Gamazo, donde estamos actuando, y de la que tú comentabas, Cobo de la Torre, en Calderón de la Barca, que también hemos hecho, en Los Viruelos, que también se habían producido roturas en los últimos meses y también hemos actuado. Y concretamente en la zona de Calderón de la Barca, que está en ejecución ahora mismo, se está también haciendo esta sustitución, digamos. En esa zona, además, también teníamos una tubería antigua con poco diámetro y encima, además, es una zona con una demanda muy elevada, porque es una zona con edificaciones de mucha densidad de población, hostelería y demás. Entonces, tanto en Calderón de la Barca como, digamos, en Isabel II, se han renovado dos tramos de red importante, que además son confluencia de nudos de toda esa zona centro, digamos, y se ha colocado, en este caso, hemos pasado de una tubería de 80 a tubería de 200, porque se ha visto que la demanda y la demanda futura era muy elevada. Se mejora de esta manera el abastecimiento, se consigue que en esos momentos de máxima demanda no existan esos problemas de que a veces abramos el grifo y pueda salir un chorro no tan intenso como el que nos gustaría, ¿no? Y bueno, pues al final también, bueno, ahí sí que cuando mira, me preguntabas por las molestias, así sí que es una zona, bueno, pues que es la obra que ha sido más complicada, digamos, de realizar, hay que marcar muy bien la zanja se ha hecho lo más estrecha que se podía para no afectar toda la acera y que pudiera seguir habiendo tránsito de peatones, complicada, pero bueno, ya está instalada la tubería ya está en servicio y únicamente nos queda la reposición de los pavimentos afectados. ¿Y para cuándo creemos que estará ya terminada? Pues yo creo que a lo largo de esta semana y como muy tarde, los primeros días de la semana que viene, un poco lo que es en los cruces, el aglomerado en función de la climatología, que nos permita que no llueva y nos permita hacer el aglomerado, pero esta obra debería estar concluida esta semana y si no, bueno, desde luego antes de final de mes. Bueno, como ven los de casa, son muchas las obras que tienen en marcha en tema de agua. ¿Alguna más que se nos escape y que quiera resaltar, Belén? Yo creo que hemos hecho un repaso. No, estas tres obras ahora mismo, todas las hemos empezado este año. La de la Maruca la empezamos en enero, esta la hemos empezado en marzo y en febrero empezamos la de Nazarín. Solo destacar pues, la inversión tan importante que el Ayuntamiento de Santander está haciendo en estas infraestructuras, porque bueno, pues estamos hablando de 600.000 euros en la de Nazarín, pero luego en la de la Maruca son 315.000 euros y en esta de varios barrios que tocamos pues el Alisal, entre los Castaños con alcantarillado y los Ciruelos con abastecimiento, tocamos la zona del Cabildo con la calle Cobo de la Torre, tocamos la zona centro con Calderón de la Barca y también hicimos una mejora en la protección de una tubería en la zona de Ricardo León, en Campo Giro, pues son otros 200.000 euros, es decir, que tenemos en marcha pues más de 1.100.000 euros en obras de abastecimiento, de mejora de abastecimiento y alcantarillado en Santander, que yo creo que es importante destacar. Importantísimo. Gran inversión por parte del Ayuntamiento. Ahora vamos a hablar de otro tipo de inversión que habéis hecho desde el Ayuntamiento, esta vez subvenciones, ayudas a comunidades de vecinos por un valor de 150.000 euros que han salido hace nada, como quien dice. Cuéntanos, Belén. Bueno, ya sabéis que todos los años hay una ordenanza municipal que es para subvencionar o dar ayudas para la renovación de instalaciones interiores de abastecimiento a las comunidades de propietarios que así lo deseen. La solemos sacar en el último trimestre del año y la convocatoria 2013, pues concretamente salió en octubre y se pudieron presentar aquellas comunidades que querían renovar sus redes durante dos meses, es decir, que hasta diciembre. Después se reciben los proyectos, las distintas solicitudes y se reúne una comisión que decide, bueno, pues a quiénes se dan las ayudas. Esta comisión se ha reunido hace menos de un mes y se han concedido las ayudas de esta convocatoria 2013, que concretamente suben hasta 150.000 euros y se van a beneficiar 17 comunidades de propietarios.
Belén, 17 comunidades de propietarios, ¿en base a qué se han elegido y qué es lo que han tenido que hacer? Imagino que alguien les tendría que asesorar, presentar un proyecto, sí, y demás. Exactamente. La ordenanza contempla que para presentarse, bueno, hay que estar de acuerdo, una mayoría de la comunidad, hay que presentar un papel, un acta donde se diga que la comunidad quiere hacer esa obra, y luego hay que presentar un proyecto técnico redactado por un técnico competente. Con eso se presenta en el margen de plazo y luego se valoran pues por necesidades y por antigüedades. En este caso, como teníamos 170.000 euros destinados y no han llegado a esa cifra, no ha habido que hacer una selección, sino que todas aquellas que cumplían requisitos se les ha concedido. Esta concretamente, bueno, intentamos que esto sirva de que sea como que le lance a las comunidades a poder hacerlo. Hay que recordar que es un 80% la subvención que da el ayuntamiento, es muy importante. Y entonces queremos que sea un revulsivo para que la gente se lance a renovar sus redes, porque muchas veces el problema no está en la calle, sino que está en las instalaciones interiores. A veces tenemos problemas de presión, pero no porque en la red haya poca presión, sino porque nuestra red interior ya es muy antigua, ¿no? Entonces, este año hemos tenido 22 solicitudes, de esas 17 han sido subvencionadas, y las que no han sido subvencionadas en este caso ha sido bien porque no presentaron un proyecto técnico y aunque se les ha requerido no lo han presentado, o bien porque no cumplían un requisito que viene en la ordenanza, que es que la ayuda sea como mínimo de 1.800 euros, es decir, ayudas por debajo de 1.800 euros tampoco se subvencionan. Ha habido 17 ayudas que varían mucho porque hay comunidades muy grandes, comunidades más pequeñas, pero que van desde los 21.500 euros hasta los 3.900, que ha sido la ayuda más pequeñita. O sea, que no a todas las comunidades se les da la misma ayuda, no, lógicamente. Claro. Entonces, ha habido, pues, por ejemplo, comunidades que han pedido en torno a los casi 30.000 euros, de los cuales se subvenciona el 80%, y otras comunidades que piden de lo en torno de 4.000, pero también se les subvenciona el 80%. Hay que decir que luego estas comunidades, una vez que la comisión se reúne y las concede, se les notifica que tienen la ayuda provisional concedida y tienen un plazo de un año para hacer la obra. Una vez que acaban la obra, nos presentan tanto las facturas como el certificado final de obra y se procede a dar la ayuda definitiva. Belén, curiosamente, además, uno de los objetivos que señalas es animar a las comunidades de vecinos a que lo hagan, y curiosamente es el año en el que más solicitudes se han presentado. Sí, la verdad que sí. Mira, este último año, ya el anterior empezamos, pero este último año hemos hecho mucho hincapié a través de las asociaciones de vecinos, a través de la FECAP y de otras asociaciones, en que las comunidades supieran, y hemos hecho charlas específicas para explicar a las comunidades cómo tenían que presentarse a estas ayudas. Entonces, bueno, pues ahí plantean todas sus dudas, sus inquietudes, cómo lo tienen que hacer, a quién, qué papeles tienen que entregar, dónde los pueden conseguir, bueno, y además se enteran de primera mano de qué es lo que tienen que hacer y eso hace que se animen mucho. Luego, por otra parte, hace 3 años cambiamos la ordenanza, porque antes la ordenanza solo subvencionaba con un 30% estas ayudas y la hemos pasado al 80%. Entonces, claro, en el momento en que la ayuda es tan grande, pues hombre, el hacer una inversión, por ejemplo, de 5.000 euros y que 4.000 te los dé el ayuntamiento, pues sí que te anima a poder hacer la obra, ¿no? Y la mejora son, luego las comunidades que se han beneficiado, las mejoras son importantísimas, ¿eh? Y además está claro que lo importante es enterarse, porque en Santander hay muchísimas cosas, muchísimas ayudas, ofertas, becas, y de hecho muchas veces por no enterarnos es por lo que no hacemos las cosas. Pedimos. Sí, por eso en este caso siempre damos hay 2 meses para poder presentarlo, para que sea un tiempo prudencial. Aún así, a lo largo del año hay muchas comunidades de propietarios que preguntan por la ayuda, y de tal manera que cuando la sacamos en octubre se la suele llamar a aquellas que se han preocupado durante el año de que están pendientes de que salgan, para que sepan que va a salir en el Boletín Oficial de Cantabria, que van a tener esos 2 meses de plazo para que, si quieren ir preparando los proyectos, los vayan preparando ya. Y bueno, en principio yo creo que ninguna se queda por tiempo ni por desconocimiento. Venimos aquí y lo contamos en prensa. Belén, ¿esos proyectos que tienen que presentar las comunidades de vecinos son muy costosos de elaborar? No son muy costosos, pero además, para evitar ese problema que muchas veces nos planteaban, también se subvencionan. Quiero decir que cuando se cambió la ordenanza, el 80% del coste del proyecto, o sea, la factura del técnico que te redacta el proyecto, también se subvenciona el 80%, con lo cual yo creo que todo las ventajas, facilidades, Belén, son enormes. Sí, sí. Dejamos a un lado estas maravillosas subvenciones y nos toca hablar de dibujo infantil, concretamente la 13ª edición del concurso infantil de dibujo que hacen desde Aqualia. Cuéntanos. Pues mira, este año yo creo que va a ser un año, bueno, es diferente. Muy novedoso. Muy novedoso, exactamente. Bueno, todos los años se lanza este concurso. Este año lo hemos lanzado un poquito más tarde, precisamente por estas novedades, porque lo solíamos lanzar con el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo. Pero bueno, lo hemos lanzado unos días después.
En vez de en formato papel, lo vamos a hacer en formato digital. Entonces, hay un microsite en que es www.héroesdelagua, y ahí están todas las bases y lo que hay que hacer. Pero básicamente consiste en que aquellos alumnos de tercero y cuarto de ESO, que es a los que va dirigido el concurso, o aquellas aulas completas, es decir, profesor y alumnos que lo deseen, puedan participar, tienen una serie de escenas, digamos, de fondos e imágenes prediseñadas y tienen que hacer con tres episodios pues un relato gráfico como buenos usos del agua o como gestión sostenible del agua, etcétera. Entonces sí que es verdad que intentamos que además el concurso sea más sostenible. Sustituimos el papel por los medios digitales para que también tenga cabida en las redes sociales. Mayor difusión también. Exacto. Y entonces, bueno, esperamos que tenga muchísima seguimiento este año. Se puede hacer desde casa, se puede hacer desde el colegio, es muy fácil. Entonces, cualquier niño del municipio puede participar con que sus padres lo autoricen para que luego se pueda utilizar el dibujo y demás. Y cualquier colegio que se quiera apuntar, lo mismo. ¿Y dirigido a una edad concreta o cualquier edad escolar sirve? Tercero y cuarto. Tercero y cuarto de la ESO. ¿Y hasta cuándo se pueden presentar a este concurso? Mira, pues como hemos acabado un poquito más tarde, se había puesto hasta el 5 de mayo, pero se ha ampliado hasta el 23 de mayo. 23 de mayo. Y los resultados, digamos, los ganadores, imagino que también se ha retrasado el plazo. Sí, se sabrán, ¿no?, a lo largo del mes de junio, seguramente. Entonces, también se publicarán los ganadores en el mismo espacio web de Héroes del Agua y también en la web de Aqualia, también se le suele llamar. Entonces, bueno, al final también se pretende que se puedan votar todas las viñetas que haga cada una de las personas, y con las 500 más votados, luego habrá un jurado que es el que selecciona a los 300 finalistas. Esos 300 finalistas ya tienen regalo, son unos juegos relacionados con el agua, y además de esos 300 finalistas hay 10 que serán los ganadores que van a tener una tablet como regalo. Y luego, por otro lado, de los coles que participen como aula con profe y hagan unas viñetas también, el que gane pues tendrá una pizarra electrónica para su clase. Bueno, pues desde aquí les animamos a que participen, no duden en participar en este concurso, que además están a tiempo y que hoy así fomentamos también todo este tema que buscamos de fomentar sensibilización y demás, Belén. Se me quedan varios temas que hablar contigo, pero es que hoy teníamos mucho trabajo, así que lo dejamos pendiente para el próximo programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y te esperamos, no sabemos para qué, si para irnos a hacer un reportaje fuera, te esperamos aquí en plató, porque como decimos, hay mucho que hablar, Belén. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, ya han visto lo que ha dado de sí el programa de esta noche de Cuya Santander es Tuya. Les esperamos la semana que viene, esta vez para hablar de vivienda, con nuestro amigo José Antonio Gómez, gerente de SVS. Muy buenas noches.